Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos todos al Noticiero con Swing de este. ¿Qué es hoy? Es miércoles y ojalá que no sea el día atravesado de la semana para nadie. Primero de junio, está arrancando el sexto mes del año, señores. Y hoy acá en Swing Completo tenemos muchas cosas de que hablar. Despedido, no despedido, vamos a decir no despedido, porque esto normalmente en Cuba se evitan este tipo de situaciones. Se acabó el paseo de Ariel Sánchez a frente del equipo Cuba Nacional Sub-23. Tenemos un nuevo manager, uno que regresa a estas labores. Tenemos además la eliminación de las Tunas e Industriales y otros dos playoffs que continúan todavía al rojo vivo, por decirlo de alguna manera, en la postemporada del béisbol cubano. Los nuestros en Grandes Ligas, gran noche, José Oli García en la jornada de ayer. Vamos a estar revisando qué hicieron los otros. Podemos destacar parte de jonrones de Brian Ramos en las ligas menores, Lazarito Armenteros también despachó vuela cerca. Vamos a estar hablando de qué hicieron los nuestros definitivamente en el mejor béisbol del mundo y en la segunda categoría, que son las ligas menores, tanto AAA, AA, clase A, avanzada y simple. Nada, vamos a estar conversando por acá un poco de béisbol. Hoy salimos un trin más temprano y hoy necesito la ayuda de todos ustedes. La estoy diciendo con tiempo, porque no tengo voz. El lunes no salimos porque no tengo voz. Llevo días sin voz y necesito que todo el que quiera entrar, que entre para que me ayude. Y aquí conversamos un poquitico, tocamos todas las noticias, todo lo que usted quiera hablar. Ahora ya anda Carlos Rojas, caramba, abrazote al mejor show de YouTube, caramba, abrazo grande para ti, mi hermano. Buen día, en realidad. Oye, pues nada, arrancando acá el noticiero con Swing, decía que hay varias cositas de que hablar. Vamos a estar tocando todos los temas más importantes, pero lo más importante, en realidad, para no pecar de injustos, es como anda la postemporada del béisbol cubano. Todo el mundo está montado en este tema. Y Ariel Sánchez ya no es el manager del equipo sub-23. El mismo Ariel Sánchez que hace solo meses perdió la mitad de su equipo. El mismo Ariel Sánchez que hace solo meses dijo que el equipo Cuba se hacía por principios, por disciplina, por ser revolucionario. Ese mismo Ariel Sánchez acaba de perder su puesto como manager de el equipo Cuba Sub-23. Vamos un alto, y esta y las demás noticias las estaremos ampliando aquí en el Noticiero con Swing. Enseguida rezamos. Bueno, pues sí, arrancó la nueva era, la era Mandy Johnson. Señores, Mandy Johnson anunció ayer de manera oficial, mira, todo el mundo decía escribirme esta hora, Mandy Johnson anunció ayer de manera oficial como el nuevo manager del equipo Cuba Nacional Sub-23, categorías menores. Mandy, conocidísimo manager por mucho tiempo. Mandy tiene una historia que ojalá tengamos la oportunidad de compartir con él, para que nos cuente un poco, porque Mandy de pronto, usted no recuerda, hace unos años, tendría que buscar ahí qué temporada fue, a Mandy Johnson lo sacaron de su puesto al frente del equipo de la Isla de la Juventud, los Piratas de la Isla de la Juventud, sin mucha información, y desapareció Mandy Johnson. De pronto, Mandy Johnson reaparece al frente de los Piratas, y ahora no solo está al frente de los Piratas, sino que va a ser el manager del equipo nacional Sub-23. Entonces, repito, ojalá que tengamos la oportunidad de conversar con Mandy para que nos cuente cómo es tu historia, cómo fue para atrás, para adelante. Desapareciste, apareciste. ¿Cómo se tomó el despido en algún momento? ¿Cómo se tomó el llamado de vuelta y qué pasó para retornar al equipo nacional como manager, el equipo nacional sub-23? Mandy, muy conocido y muy respetado por muchísimos. Pues nada, que nos gustaría conversar con él. Aquí lo importante, más allá de la designación de Mandy Johnson para lo que puede ofrecer el equipo Cuba Sub-23, lo más importante, además de la asignación, es por qué, vamos a especular con esto, por qué sale Ariel Sánchez de su puesto. Ariel Sánchez fue el manager del equipo Sub-23 al torneo de México, si usted no recuerda mal, la Copa del Mundo de México, en septiembre, donde los 24 peloteros, 12 escaparon de la selección nacional. Y esa misma selección nacional que muchos criticamos en algún otro momento, falta este pelotero, falta este otro pelotero. Y la explicación que dio Ariel Sánchez, la explicación que dio Ariel Sánchez fue: no, es que para hacer el equipo, aparte de la calidad como pelotero, también están los principios revolucionarios, la disciplina del atleta, bueno, en fin,
para no hacer el cuento muy largo, esto fue nada, fue muy mal recibido por la mayoría de la gente, porque entonces de pronto en Cuba no hace falta ser pelotero, lo que hace falta en Cuba es tener principios revolucionarios. No importa si tú la tiras 81 millas más, no importa si tú volteaste 2 días, tú vas al equipo de Cuba si tienes los principios revolucionarios bien fuertes. Pero Yel Sánchez pierde su puesto, y vamos a estar hablando de por qué en este caso, porque de hecho les voy a decir, si me dan un segundo, oigan este datico que les voy a dar. Yo aquí especulando, insisto. Coño, caramba, Monjita en fútbol, mójate con la monja. Entró con Monjita en fútbol Anthony Reyes por ahí, caramba. Gracias, Anthony, mi hermano. Abrazote grande. Voy para ti, La Isla de la Juventud quedó en el lugar 12 de la temporada. 12 de toda la temporada. Con 37 victorias, 38 derrotas. Santi Espíritu terminó en la cima de la temporada. El mejor equipo, el primero que clasificó y todo. El primero que llegó a 40 victorias, en fin. Está todavía en, digo todavía cuando se acabó ese playoff, está todavía en postemporada metido Santi Espíritu. Y Eliel Sánchez pierde su trabajo y se lo dan a un manager. Repito, con mucho respeto que se ha ganado Mandy Johnson en su carrera, pero se lo dan a un manager que quedó en el lugar 12 de la tabla de posición. La lógica aquí, no sé dónde se aplica, porque a mí no se me aplica, la verdad. No sé cómo ustedes puedan aplicar la lógica. Por favor, producción, sé que lo tiraste, tira el link por ahí, que tengo el cabezal en candela, a ver hasta dónde llego, y todo el que quiere entrar a ver qué cree de esto. ¿Cómo el que termina en el primer lugar de las posiciones pierde su puesto contra el que terminó en el lugar 12? Porque la verdad, a mí la lógica no se me aplica bien aquí, vaya, no sé. Podemos estar discutiendo de esto. No, me dicen en el sitio que no puede entrar hoy, caramba. Hoy, por cierto, no se vayan lejos, que hoy hay una sorpresa grande, porque me lo prometió y me lo recomendó. Es más, me dijo palabra de gallero, creo que me dijo. Para Lázaro Man. Lázaro va a estar entrando hoy. Y vamos a estar conversando con él porque tenemos una sorpresa. La sorpresa está aquí al ladito. La sorpresa de él es sorpresa para muchos de ustedes, porque es a la vez uno de los premios que vamos a estar regalando con el concurso que lanzamos por la postemporada de quienes ganan sus respectivos cruces de playoff. Vamos a un alto, producción, a la vuelta. Vamos a tener los resultados de ayer, donde fueron eliminados, terminaron en el juego 5, tanto las Tunas como Industriales. Ambos equipos dijeron adiós al campeonato y dice Pizarra Estadística que una trivia hoy. Ok, vamos a ver qué tiramos, Estoy tirando con el cabezal encandelado, pero vamos a ver. Vamos un alto, a la vuelta, señores, postemporada del béisbol cubano. Ya clasificaron 2 para las semifinales y hay 2 que quedaron en el camino. Esa es la razón. Matanzas eliminó a las Tunas en 5 juegos y Granma hizo lo mismo con Industriales. Aquí están los resultados de la jornada de ayer, donde Pinar del Río venció en un rompecorazones, para utilizar una de las frases típicas de este tipo de encuentros, en un partido que se decidió por la mínima ante Santi Espíritu, y va ganando, da un paso Pinar del Río de eliminar a Santi Espíritu, pues tras 5 juegos van delante 3-2, perdón. Ayer vencieron 10 por 9 a los Gallos Espirituanos, mientras que Mayabeque dispuso de Ciego de Ávila en un partido que necesitó extra innings para ser definido. Terminó ganando Mayabeque 5 carreras por 2 y con esto empató este cruce a 2 triunfos por bando. Va a haber un juego 5 y bueno, pues nada, vamos a ver qué pasa aquí. No sé quiénes fueron los favoritos de ustedes, que quede claro. Yo voy a repetir los míos porque no tengo ningún problema con esto. Mis favoritos fueron Pinar del Río, Las Tunas, Granma y Ciego de Ávila. Estos fueron mis favoritos. Hasta ahora voy de 2-1. Perdí con Las Tunas, que fue eliminado, repito, ante Matanza. Y bueno, tengo uno a favor mío, pues Granma eliminó a Industriales en 5 juegos. Mis pronósticos fueron súper malos. Se ve que no estoy al día con la Serie Nacional, dice el profe Pérez Julián. Profe, ¿cómo está la cosa? Pues nada, estos son los resultados de ayer. Repetimos. Hoy descansa Pinar del Río, Santi Espíritu, juegan mañana.
Mientras que hoy sí va a haber partido entre Ciudad y Maya Beque para definir el ganador del juego 5. Aquí uno tomaría ventaja, iría a los dos juegos finales con ventaja, la misma ventaja que tiene Pirata de Río en este momento, de 3-2 contra Santi Espíritu, que con un partido más se llevan el gato al agua. Santi Espíritu, por supuesto, Loma Arriba, tiene que ir a ganar los dos, si no, también se acaba la historia, a pesar de que han ganado. Ha sido el equipo más ganador de la temporada regular. Déjame ver el chat un momentico. Producción. Porque creo que hubo varios temas ahí encontrados con él. Con lo de Mandy Johnson. Déjame ver un momentico. Periel no pinta nada en el sub-23. Está en pleno playoff. Bueno. Dice tu pesadilla. No hagas mala prensa. Hello, Alejandro García. Salud para ti. Dice tu pesadilla. No hagas mala prensa. Periel no pinta nada en el sub-23. Está en pleno playoff. O sea, que el sub-23 lo diría cualquiera, un relajo. Es un relajo eso. No entiendo. ¿Cuántas veces? Apúntalo. Es más, Ferrer hace poquitico en el Prolímpico. ¿Cuántas veces Manager no está en el playoff y se lo entregan al cuerpo de dirección? Arranquen con la preselección y después Manager se suma. O sea, es un relajo. Espérate, no, calificaron a estos 8. Los 8, vamos a decir un ejemplo, ¿no? Los 8 mejores manes de la serie nacional clasificaron. Ah, no, no puede ser ninguno de ellos. Vamos a hacerla a cualquiera de los que no clasificaron. O sea, ¿cuál es el punto? Sin contar de que según la Federación Cubana de Béisbol, anunciado hace meses que está apuntado por ahí, el manager del equipo Cuba no va a ser un manager inmenso en la serie nacional. O sea, estamos volviendo a lo mismo. Mentira tras mentira. Y uno se cree... De verdad, que coño, esta vez si van a cambiar o no cambia. O sea, ahora mismo, según lo que dice Pesadilla, fíjate, vamos a aplicar la lógica Pesadilla. La lógica Pesadilla es, oye, sub-23, que va a la preselección el día 3, los dos cruces que quedan todavía, aún no han terminado de separarse del equipo, pero cuando llegue el día 3 se separan del equipo, la preselección va a entrenar y dáselo a cualquiera de los manes que lo clasificaron, porque los dos están envueltos en la postemporada. Un relajo, la bachata pegó cubano. Oye, Mandy, ¿está para esto? Sí, dale, ven, coge y dirige tú el equipo Cuba. No es serio. Tú dices que yo no hago mala prensa. ¿Tengo que hacerla? Tengo que hacer mala, no, malísima prensa. Porque es un relajo. Oye, la fórmula que tú aplicas. Según tú, yo hago mala prensa. Porque la mejor solución es la que adoptó Cuba, que es, oye, a cualquiera de los que lo clasificó, dale el equipo Cuba. Un relajo, brother. No se puede ser serio. Dice Eliezer que está en vivo inflando. No estará Reinier en mente, no, Reinier entra por gusto estoy. Se quedó sin brazo Marlon Vega de Mayabeque, pichando. Sí, bueno, imagínate tú. Tenía todos los años que tener una víctima, un héroe mortal, el béisbol cubano, en que soltó el brazo en la postemporada y así fue. No puedo entrar, dice José Nelson, la calidad de manager no tiene que ver con el lugar de la serie. Oye esto, oye lo que me dice tu pesadilla. Entonces... Toda la gente que decía fulano es más manager, a pesar de que haya ganado en primer lugar, tú estás de acuerdo con esto. Y Menganito ganó 10 juegos y perdió 60, no es más manager porque no tiene nada que ver con el lugar de la serie. Está pasado, pesadilla. Hoy, o lo que sea que desayunaste hoy, si no has desayunado, está fuerte la cosa. Porque tiene unas cuantas teorías un poco complicadas por ahí. Dice José Néstor lo mismo, para mí es que quería sí en playoff y que Mandy y yo son anteriores experiencias en este tipo de eventos menores. Otra vez es lo mismo. Un relajo, y tu coño, con respeto. Pero un relajo. Es un relajo. Hoy, estamos amaneciendo. Ya anunciaron el manager de la serie nacional. Perdón, el equipo Cuba sub-23. Ok, ¿quién es? Mandy Dios. Puede decir cualquiera. Porque lo que te demuestran este tipo de cosas es que no hay preparación. Siempre lo hemos dicho. Aquella vez el escándalo. No se olvide. No, que Cuba, que no nos dio tiempo a sacar las visas, no sé cuánto, que desde septiembre. Eso es mentira. En Cuba todo lo hacen en el último minuto. Ahora mismo se sentó alguien con la pesadilla en la mesa. Oye, ¿qué tenemos hoy? No, tenemos que... Estamos pasados en el gasto de combustible. Tenemos que... Las meriendas del equipo de las Tunas no se entregó. Y tenemos que sacar el manager del equipo Cuba. Ah, coño. El manager del equipo Cuba. No se lo podemos dar herido porque está en playoff. No se nos había ocurrido eso. No está en playoff. Bueno, ponga cualquiera. ¿Quiénes están? Fulano, Mandy una vez lo hizo. Ponga Mandy. Un relajo. No se puede tener respeto por esa gente. Es más, ¿cómo tú llamas a María Sánchez y le dices, bro, te quitamos el trabajo porque estás en playoff? Y él va a decir, ¿y?
¿Me entiendes? Tú no podías poner un manager interino en lo que yo regreso. Una vez más, un relajo al equipo Cuba, un relajo a la Federación Cubana de Gol, un relajo a la Comisión Nacional, un relajo a la pelota que existe en Cuba. No sirve. No sirve. Con gente así dirigiendo, ¿qué se puede esperar? Tírame el link, producción, tírame el link. A ver si entra aquí, que no creo que puedo aguantar una hora y media con este cabezal. Una trivia pidió Pizarra. Espectáculo también. Mis pronósticos fueron super malos, dice el profe. No creo que el lugar de la tabla no debe afectar a Johnson. Su historia es respetar. Espérate, vamos a pasarte para atrás. No me quiero meter con Johnson. Y he dicho con mucho respeto del tiempo. Manding, un tremendo respeto. La gente habla muy bien de él. Yo personalmente incluso tengo mucho respeto por su carrera. Quisiera conversar con él. Lo despido cuando lo despidieron. Sin ton ni son, sin avisarle. Porque así fue. Pusieron un nuevo manager. Ahora lo traen de vuelta. A ver, Mandy, explícanos cómo fue esto. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lograste regresar? Porque todo el mundo no regresa a una cosa así. Pero repito, Mandy, tremendo respeto. Pero estamos hablando de manes que juegan en el lugar 12. Con la historia que ustedes me quieren hacer, en manes que quedó en el lugar 12. Eso como que ahora mismo se siguiera un concepto similar para sacar en manes del equipo de Estados Unidos. Éntrame, ole, pofa. Para sacar en manes, ole, bienvenido, hermano. Que se siguiera un concepto similar para sacar en manes del equipo de Estados Unidos para, ¿qué te gusta? Para un campeonato del mundo, una proolímpico, una olimpiada, lo que sea. ¿Quiénes están disponibles? Los 30 manes de las grandes ligas. Ponme de los Rojos de Cincinnati. No es así. No puede ser así tampoco. Eso, o sea, incluso ahí, qué sé yo, un poco de canon, que hay que seguir. De decir, bueno, vamos a ver. Esto. Ah, no, es que el último lugar no tiene nada que ver. No es así tampoco. Hay que hacer un respetón. ¿Cómo está la cosa, ole, mi hermano? Oye, brother, tienen la voz en candela, así que... No, el lunes no pude salir. Hasta las 10:30 de la mañana traté, no pude, no hablaba, no se movía la voz. Oye, yo creo que el tema, o sea, volvemos a la pelota cubana ahí donde termina, cada vez que hablamos de Cuba es donde termina la razón y empieza el delirio. Yo creo que no ahora, de Cuba, desde siempre, desde años, Cuba debería tener un seleccionador nacional, un tipo que se dedica con su staff, que no esté vinculado a ningún equipo de la provincia, que sea el seleccionador nacional y que se dedique a revisar los peloteros, a llevar los peloteros que merecen estar en el equipo con su equipo de trabajo y trabajar con ellos. No tenga nada, eso de que no, que ganó la Serie Nacional. Hermano, no había cosa más loca que ganar, no, que si es que ganaba la Serie Nacional, que no sé qué. Y entonces se llevaba a ese tipo con él, se llevaba a tres o cuatro gente que no sigan equipo y ahí se los llevaba. Es que el año pasado fue así, no había manes, no te cuentas que no había manes y que después Ferrer lo utilizó. Cuando perdió en el preolímpico diciendo es que este equipo no lo cogió, ¿no te acuerdas? No, el problema es que tenemos memoria corta y además le permitimos a la gente de la federación y la comisión que se burlen de nosotros porque saben que tenemos memoria corta. Es una falta de respeto. Brother, Ferrer llegó al equipo Cuba con el equipo que ya ha hecho y entrenando. Vale, vamos. Va, juega, pierde. Es que este equipo no lo hice yo, esto lo hicieron varios técnicos. Exacto. Coño, ¿en serio? No. Eso debería ser un seleccionador nacional, mi hermano, como tiene un seleccionador nacional que no esté vinculado a ninguna provincia, que no esté vinculado a ningún equipo que juegue Serie Nacional y su trabajo sea, junto con su equipo de trabajo, tener a los mejores peloteros para poder hacer el mejor equipo de Cuba competitivo posible. That's it. Y vienes tú porque tú te lo mereces, o vienes tú porque has tenido tremenda temporada. Porque y salvando, bien, y salvando la distancia, ¿Qué hace Estados Unidos? USA Baseball. Parte. No, esto no tiene que ver ni con Ron Manfred, ni con las ligas menores. No, ese es el departamento. Es otra cosa. Lo que sea, el quien se encarga del equipo nacional de béisbol. Como el fútbol, por ejemplo. Yo un seleccionador nacional que no tiene nada que ver. Exacto, no tiene nada que ver con nadie. Clubes. Ahí aquí espérate, tenemos la oportunidad de coger el bejuco y decirle a Manfred, hacer este torneito en enero. Podemos tener un poco de licencia en las grandes ligas. Ah, ok, déjame ver, te voy a dar 10 peloteros. Ah, ok. Pero Manfred no es el manager del equipo, ni el que decide. Exacto. Tú le pides permiso para usar los peloteros de ellos. Pero exacto. No quiere decir, coño, es que, te digo más, vaya, aquí a priori, tú me vas a decir que esta edición que se anunció anoche no tiene nada que ver con la payasada de Ariel Sánchez, y lo digo con todas las palabras, payasada de Ariel Sánchez hace unos días en los playoffs. Por supuesto, que todo tiene que ver con todo eso, ¿verdad? Por supuesto. Me van a decir ahora que no, aquí está en playoffs. No, tiene que ver también con eso, con que una vez más Ariel Sánchez empieza a ser ridículo públicamente. Y yo está preparado para dirigir. Respeto la opinión de todo el mundo, pero yo no se me ocurre como ente decisor, el que toma la decisión, decir
déjame poner un manager que los peloteros lo van a medir y decir, un pedacito que forma gritería y se lo pase con los árbitros y no sé cuánto. Y hay calidad. Y se cree que es más guapo que otra cosa. Y hay manager en Cuba, gente que no está haciendo nada, que tú los puedes coger para eso, bro, de preparar un equipo de seleccionado nacional, mi hermano. Pero que no hay presupuesto, que no están vinculados, que lo que deben tener un salario de retiro eso o inflado de un trabajo que no hacen, y entonces decirle, tú eres seleccionado nacional, te va a decir, coño, bro, ¿desde tú crees que vas a ir la pelota cubana el año entero? ¿Bajo qué condiciones? Coño, como un estatus distinto. Salario, tienes que tener esa como un estatus distinto. Exactamente. Como un estatus distinto para que yo sea de los que me aparezco en un estadio ahora mismo y me siento ahí atrás de home, alcohol. Exacto. No porque me gusta la pelota, sino porque esa es mi pincha. Exactamente. Porque esa es mi pincha. Estar ahí, tener su equipo de trabajo, su coach de picheo, su coach de bateo, todo el mundo el año entero revisando la serie nacional. Y en base a los resultados, en base a los jugadores, usted es un equipo cubo, mi hermano. Tú sabes la cantidad de problemas que tú te vas a quitar de arriba, el chisme. Yo todavía me acuerdo de los equipos cubos, Víctor Mesa, que si se llevaba no sé quién, que si llevaba el otro, que así Heredia, no sé dónde, que se llevaba a fulano por encima del otro y a mengano por encima del otro. Era un chisme siempre con el Cuba, bro. Aparte de la otra parte política, ¿no? Que esa siempre viene en el cake montado. Esa viene en el cake ya de por sí. Es un merengue todo, es una cochambre, es una gardosa ahí de malas decisiones, bro, de que no... Mira, hablando de mala vibra, mira el comentario de José Miguel Reyes, sí. Miguelito. Creo que algo de eso vi, que no le dieran más... Espera, te voy a explicar. Primero, José Miguel, ojalá estés escuchando. Las insignias no te las mandamos nosotros, las insignias te las manda Facebook por la cantidad de veces que tú entras a ver su incompleto. Por eso eres fan destacado. O sea, si somos todo lo que tú dices, ponlo, Miguel, ponlo, que aquí no es miedo a la verdad, ponlo. Si somos todo eso que tú dices, ¿para qué tú entras a vernos, mío? No, gracias, Miguel. Si tú gracias, no puedes vivir sin nosotros, entonces trágate la insignia y todo lo que gracias. Te manda Facebook, brother. Gracias, Miguel. Si no puedes vivir sin nosotros, mira. Estamos, por favor. Date un respetón. Caramba. No me mandes más insignia, no te mando insignia a ti ni a nadie. La insignia la manda Facebook porque tú entras mil veces a comentar, a dar like, a esto, a lo otro, demás. ¿Quién te manda? No sé. Pues entonces no entres más si estás tan ofendido, muchacho. Dale, son seguimos. Es que son de chiste todas esas cosas, brother. Son de chiste. Gracias, Miguel. Gracias. Contamos con tu apoyo. Gracias por ver. Gracias por estar en tu preferencia. El profe Perugués se echa a reír y dice, fan destacadísimo. Te los pongo en todos los comentarios. Sí, que el tipo está aquí, ya tú sabes. En todos los comentarios te lo pongo. Él es su pincha. Me levanto por la mañana, me hay que escribir a esta gente, lo que sea. Voy para River League. Tú dices, Yulieski batió a 3-2. ¿Para qué hablan de Yulieski? Yulieski está en mala racha. Yulieski no sirve. O sea, coño, bro, esto, hola. En fin. Nah. Ole, ¿cómo estás llevando la postemporada? ¿La sufriste? ¿Te está gustando? No, bro, yo con el respeto y con el amor que les tengo a ustedes, el cariño, yo dejé de ver pelota cubana cuando llegué a este país en 2013. Yo veo así alguna cosita el año pasado cuando Leslie jugó con Camagüey, que Leslie es amigo mío, y lo vi cuando eliminó Industriales, cosas así, tú sabes, pero después de la segunda temporada esa que yo vi por el teléfono aquí, a través de Mónaco y eso, empiezas a ver los contrastes. Y, coño, yo respeto, compadre, admiro a todo el que tiene, lo disfruta. Y yo, tú sabes, yo no critico, pero yo no, a mí me huele la pelota cubana. Te lo digo desde el corazón, no solamente por el punto de vista de la calidad. A mí me duele, me molesta, me hace sufrir ver la pelota cubana así. Porque yo era un tipo que iba al estadio 3 veces por semana. Yo era un tipo que pagaba un caña por el asiento arriba de tercera, para sentarme ahí y salir en la cámara todos los claro. Del estadio. Entonces, claro. Mi camisa es Industriales, yo llegué aquí con un peo industrial del carajo, pero entonces, todas estas mismas cosas, todas estas decisiones, todo eso te empieza a consumir, mi hermano. Entonces, a mí me duele, vaya, no lo veo, no es por una cuestión ni siquiera de preferencia, es que no me gusta, me duele. Me hace daño, de corazón te lo digo. Ya. Ves tu terreno, eso bueno, está complicado. Yo te voy a decir una cosa, yo... Hay un par de factores importantes a mí. Uno, yo no tengo, coño, con mucho dolor lo que voy a decir ahora. Yo no tengo expectativas optimistas ninguna con la serie. Que tampoco tú ves una cosa que tú digas, bueno, vamos a ahora mismo, voy sin infladera a fracar y hace un mes o semana de que pelota profesional. Yo no creo en nada de eso. Pero sí creo que este trabajo hay que hacerlo. No, obviamente. Yo creo que ese trabajo hay que hacerlo. No te estoy pidiendo permiso, entiéndeme. Lo que te quiero decir es lo que usted hace es honorable.
toca hacerlo, discúlpame los dos. No, toca hacerlo porque como mismo decimos hoy, ganó Granma, eliminaron a las Tunas, Matanza paseó los cinco huevos, qué sé yo, lo que te dé la gana. Como mismo decimos eso, también decimos, anunciaron en Manel, casi que obligado, porque no tenía que saber quién era. O sea, es parte del trabajo. Claro, claro. No. Es una decisión. Además, es que hay tantas cosas para ver también que Adam, entonces se te hace difícil, ¿me entiendes? Hay demasiadas cosas para ver. No sé, coño, te vas no, a ver. No. Eso está claro. Espérate. Tú hay que ver la pelota cubana aquí. Sabemos que tiene un arraigo distinto. Estamos claros. Un arraigo es otra cosa. Estamos claros. Yo no puedo ver todos los juegos. No puedo. La vida no me lo permite. No te alcanza el tiempo en la vida. La vida no me lo permite. Yo a veces pongo para el trabajo, tiro YouTube, conecto el carro, tipo radio. Voy viendo ahí un ratito. Para oír, para reírme a cada rato los disparates que dicen. Pero Una cosa, otra cosa. Exacto. No, es que no hay tiempo. Es que a veces te pierdes, bro. Te hablo serio. A veces ves un meme y tú dices, coño, ¿y este meme? No lo entiendo. ¿Por qué no viste los huevos? Hay que actualizarse un poquitico. Imagínate tú, ahora mismo está la pelota. Yo veo mi casa y yo pongo MLTV.com. Yo tengo todos los huevos de Grandes Ligas en la pantalla. Los puedo ver en vivo o los puedo ver en retransmisión. Todo. No tengo claro. Ni siquiera para ver. No, a mí me encanta eso de... Hicieron nuevo, ¿cómo se llama? El inning, ¿cómo es? Que se llama MLB inning, ¿cómo se llama? ¿Qué es que están dando todos los juegos a la misma vez? Yo lo veo por la aplicación en el televisor, MLB.com. Yo tengo la aplicación también, lógicamente. Ellos tienen un espacio que mientras están los juegos en vivo, ellos te van sacando jonrón de fulano en no sé dónde. Te van saltando como un juego. Ellos te lo van dando. ¿Cómo se llama ahora? Entonces tú tienes que escoger, tú dices, bueno, ¿cuál puede haber? Bueno, este está por el quinto inning, este está apretado, a este le quedan tres innings, este empezó ahora mismo, en este hay cuatro cubanos jugando, déjame ver el de los Astros, aunque no le vaya a los Astros, pero por ejemplo, el de los Tampa Bay ya se acabó, que es el equipo mío de mi ciudad, que yo soporto, el de los Yankees, perdieron los Yankees, ¿quién me queda? Los Astros, bueno, voy a echarme aquí a Julián que a mí. Entonces no te alcanza el tiempo. Claro, por cierto, dice tu pesadilla, no es tu pesadilla, se llama así, dice tu pesadilla. Vergüenza azul. En el latino había más aficionados de Granma que de industrial. ¿A qué lectura tú le das? Absolutamente ninguna. La Habana está llena de gente del campo. Toda la vida Santiago ha jugado en el latino como si fuera en su casa. Toda la vida. Eso no es de ahora, de toda la vida. Y el tema de los mundialistas también me imagino que tenga que ver con problemas de motivación del equipo, de estado. ¿Sabes cómo es? El aficionado industrialista... Es a muerte, pero es complicado también. El aficionado industrial ve que Industrial está metiendo 8-0, 5-0 en el séptimo inning y todo el mundo se va echando. A mí no me metan cuento. Se quedan cuatro gatos ahí. Entonces, ahí la lectura tuya es que la van a sido tomada por asalto. Pero es que no, toda la vida esa gente han jugado ahí como en casa. Pero fíjate, yo no pude ver el juego. Yo te repito, vi unos pedazos, no pude ver el juego. Pero estoy dándole crédito a algo que no vi, pero voy a repetir, por la esencia del punto. Que había más aficionados de Granma que de industriales, además que La Habana fue tomada por los ingleses y por el resto del país. Exacto. También quiere decir esto que los aficionados industrialistas se habían dado por vencidos. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Qué pasó esto? Todo el show tiene una gorra más bonita, cabrón. No sé cómo pasa eso. Yo, profe, oye, eso también es un problema de motivación, de característica también del aficionado industrialista, y el profe te puede hablar más que eso. El aficionado industrialista depende del horario, también en la capital, influye en muchas cosas, pero ya, si tú ves que el equipo está perdiendo, la gente se va echando, pues el camello no pasa más hasta... ¿Con el camello? Oye, yo me iba a pie, escucha esto, yo iba a pie desde el latinoamericano, yo vivía a una cuadra a la época. Yo salía a pie desde el latino hasta la época. Hay que echarla. Eso es infanta completo. Yo estaba hablando de eso con mi hermano hace unos días, de las caminatas que daban en Cuba. No por la caminata, sino por el ejercicio. Estate quieto, chico. Hasta Neptuno. Y después Neptuno, infanta, para abajo, hasta la época. Eso era dos y tres veces. Pero no, tú te quedas un poquito más cerca que yo, porque yo tenía que ir hasta Jesús María. Eso está duro. Yo cogía atravesaba pontón. Cuatro caminos, me metía por Reina por ahí para arriba hasta Pojaca. Ya, buscar arriba. Y la de Guanabacoa, había que coger algo hasta la Virgen del Camino y de las Virgen del Camino a pie hasta Guanabacoa. Eso está dura también.
Sí, eso ha empeorado, cada año ha empeorado más. Las combinaciones eran brutales. Cuando yo era muchacho, el estadio siempre se llenaba y hasta última hora estaban los aficionados ahí a ver el juego, no importa que estuviera perdiendo. Pero había transporte, eran otras condiciones. Otras condiciones y eso, pero, a medida que han pasado los años, se ha ido poniendo peor. Profe, que usted no debe tener mucho más años que yo, pero igual te cogía a la confronte de esa historia. Sí, pero había guagua. Yo tengo 57 años. Bueno, un poquito. ¿Tiene? 46. Yo vivía cerca del estadio, en sí. Yo te digo, yo no tenía que coger guagua. Yo iba a pie y viraba. Pero sí veía que el estadio repleto. Ahí sí, bueno, era otra época, una época que había mucho, no sé, había mucho más afición por el béisbol. Eso se ha ido perdiendo. Cosa, cuando esta gente metió también, el horario por la tarde, acabaron con la pelota en Cuba, bro. No, sí, exacto. Cuando dieron ese horario pero, por la tarde, y además acabaron con la asistencia al estadio, bro. Y además, vamos a entender esto. Eso, o sea, no podemos verlo como nos pasó cuando empezó el siglo, que todo el mundo dice, no es que los peloteros buenos de Cuba no están jugando en Cuba. No. Es la competencia que tiene la pelota. Porque ahora la gente tiene su Twitter, su Instagram, su TikTok. Claro. La pelota, ¿para qué? Para ver un nivel que no está alto. Cuando yo empecé a hacer en Nacional en 93 a trabajar como árbitro, empezaron a poner los juegos por el mediodía, por el problema del periodo especial, el ahorro de electricidad, y ahí eso fue empezó a deteriorarse la asistencia de público a los juegos de béisbol. ¿Quién puede estar a las 2 de la tarde en un estadio? Es imposible. Además, las personas trabajaban cuando acá. La gente vayamos, evidentemente, que dice que el estadio está lleno de gente vayamos. ¿Cómo está la cosa, profe? Bueno, es que esa gente son visitanceros, la mayoría, coño, con el mayor respeto. Oye, son visitanceros. No sé, venden una vianda. Esta gente venden, no sé. Oye, Daniel, tú sabes que yo excluía al equipo de Bayamo, lo excluí, ¿no? Sí. De los 4 finalistas. Ajá. Y entonces, pero Reynel debe estar ya en una fiesta permanente. Reynel debe estar tirado a la que en el sofá así con una pila de lata arriba, ¿tú me entiendes? Ahora bien, ¿quién perdió la serie? ¿Los peloteros o el manager? Ese es el punto que traigo. Yo te voy a decir una cosa. He visto que le han echado mucha bala a Carmona. Caballero, para mí ganó Granma, ganó Bayamo. No, pero Bayamo ganó. Bayamo que es el campeón todavía. Vamos a un punto importante. Bayamo que todavía es campeón reinante. Hasta que alguien diga lo contrario. Los juegos son nueve innings. Y dos, yo no creo que perdió Carmona. Más allá de que haya tomado decisiones malas. ¿De dónde iba a sacar Carmona más? Con el respeto que se merecen todos los peloteros. Ay, Carmona, este puede ser una jugada y te puede seguir el partido en un momento puntual. Pero tú tienes 9 innings para hacer carrera, bro. A batear. Dice, el dicho dice lo siguiente, la pelota emana y influye más del 90%, porque si toma una decisión errónea, primero, el bateador emergente que sacaron, que tenía problemas en la vista, que le habían dilatado la vista, de bateador emergente, eso fue la locura más grande. Segundo, el pitcher este, Pedrito, que nosotros lo apoyamos y todo, es un payaso. Es un payaso imitando a lanzadores de las grandes ligas. Él tiene todo su derecho, pero no era el momento, ese no era ni el juego ni el momento para hacerlo. Después le da la pelota a Pedrito de nuevo y se ve que no tenía nada en el brazo y lo mantiene 2 innings. Y ayer Pedrito estaba pichando bien, ya en el 5º inning había que sacarlo, ya sácalo, tú te estás jugando el todo por el todo. Ah, claro, pero lo que te quiero decir es, está bien, saca Pedrito, ¿y a quién trae? Bueno, el que traiga va a estar mejor y el brazo más fresco. Yo estoy seguro, en el octavo a lo mejor estaba rastro. Mira, te lo digo, yo después del 5º inning noté, fue mi apreciación, ¿ok? Yo no soy especialista en brazos ni nada de eso, pero después del 5º inning, él mermó mucho, él mermó demasiado. Pero no hay picheo. Fíjate que Industriales tuvo 3 juegos ganándolo en la postrimería y los pierde en la postrimería. Mira, lanzó casi un juego en Bayamo. Después, en el Latino, pidió la pelota, lanzó 2 innings. Ese brazo no estaba para eso. Para ese esfuerzo, para lo que tiran ellos, que es curva y recta. Cuando yo empecé a nacer en Nacional. Déjame terminarte. Yo lo hice porque verdaderamente yo veía a Granma. Lo veo muy mal.
Lo veo muy mal. ¿Eh? Se te fue, dijiste Granma. Coño, es que es violencia. Es subconsciente. Sí, no, pero verdad. Yo he seguido los juegos de ellos. Los dos únicos bateadores que ellos podían guapear están fuera. Están fuera del equipo. Benítez, le están exigiendo demasiado a Benítez. ¿Tú viste ayer cómo corrió Benítez? Cuando dio un doblete. Ese hombre estaba que caminaba. Entonces ya, yo Benítez, decía. Yo creo que Benítez, independientemente de que es muy buen bateador, ya Benítez, sí. los años y el físico no lo están ayudando. Oye, tenemos a Rienier ahí. Espera, una movida. Alain tiró su monja y después se monjó el Rienier. Ay, mamá. Y van a entrar los dos por lo que veo. Antes que se ponga relajo, espérate. Entra Malain. Pero antes que se forme el relajo, esto es para Lázaro. Lázaro, mi hermano, con permiso de quienes lo enviaron y todo, porque saben que es para ti. Ellos me dijeron, te estoy mandando esto para que tú se lo regales a la gente en sus trivias, sus concursos. Y yo le dije, pero hay uno que es especial para Lázaro. El de la gorrita. Ah, coño, Lázaro, sí. Esto es tuyo, bro. Esto es para ti, mi hermano. Buena esa. Yo no merezco tanto, Daniel. Sí, cómo no. Mira lo de aquí. Y blanquito como el coco. Nuevo paquete está. Gracias. Gracias. Dame un time rápido que voy a cargar aquí en el almacén. Rápido. Dale. Oye, cuando yo empecé. Ah, dale. Profe, mi saludo, caballero, para todos ahí. Ole, mi saludo, hermano. Dani, mi saludo, mi respeto. Caballero. Ajá. Industrial es el mejor equipo de Cuba, pase lo que pase. Hasta que alguien llegue a 12. No se puede hablar lo contrario. Ya. Le queda poco. No, sirvió. Llevamos 12 años sin verla pasar. Ese es el más grande. 12 años sin Industrial ganar. Ese es el más grande. Ya está. Bueno, Alain entró al agua para huirle reñiendo. Oye, ese símbolo, ese símbolo patriótico. Tiene un peso en mi conciencia. Mándame, por favor, estoy hablando en serio, tu dirección para mandarte. Por favor, que te estoy hablando claro. Mira, no es mentira. No, Daniel, yo viniendo de ti, yo sé. Y me dieron esto para Real o para Trivia y le dije, pero hay uno que no tiene que competir. El Lázaro. Ya, ¿cuál es Lázaro? El de la hora. Ah, coño, dale, avanza. Así que dale. Oye, eso me da un compromiso a mí. Para que hasta los últimos días de mi vida. Hasta que la muerte no se pare. Exactamente. Hasta que la muerte no se pare. Ese es mi equipo. Ese ya. Es nuestro equipo. Yo. Coño, Daniel, me partiste por la mitad, brother. ¿Cómo que te partí por la mitad con todo? Que te canta alegría, brother. Desde el viernes me están llorando, Gaby, que anuncie cuáles son los premios. Ese es uno de los premios, pero no tenía que ser tu primero. El problema es que cuando Lázaro no entra, la gente lo pide, la gente lo ama, lo aclama, claro. siempre lo he querido, brother. ¿Ah? Felicidades y que lo disfrute. Felicidades. ¿Sabes lo que pasa? Que yo hago todo esto de gratis y yo no le permito que nadie me dé nada, ningún dinero, ni nada. No, pero tú es un reconocimiento. No, yo lo sé, exactamente. Quiere que te diga la verdad, es el primer reconocimiento que yo recibo de, así, con ese espíritu. Desde que yo estoy en mi lucha. Y no me equivoqué. La trinchera de su incompleto es una trinchera. De verdad que sí, de verdad que los lobos patriotas, coño. No me equivoqué, vaya. Coño, no me equivoqué. Gracias, Lázaro. Oye, estoy loco porque entre Reinier, brother. Oye, sí, pero mira, aparte de eso, te tengo una muy bonita, rapidito. A ver, ay, como madre, es verdad que estos muchachos acaban con uno, coño. A ver, se funda en Caracas en el año 1895. Ajá. Un equipo que lo creó Emilio Kramer. Te lo deletreo. Emilio Kramer, con C de casa, Ramer. Ok. ¿Cómo le puso a ese equipo él? Con peloteros cubanos. En Venezuela, 1895. Estás tirando baúl, directo. No, pero si se la. Coño, pero si. Tiene, mira, tiene la computadora al lado. Lo tiene. No, ahí, y tiene la producción. Tú lo mataste con la trivia. Y tiene la producción, ¿vale? Tiene la producción ahí. Vamos en eso. No, y tú sabes que yo lo.
Si quieres, sí, avanza hasta que lo tenga, para que el programa no se te detenga. Carlos Manuel de Césped. Coño, eres un caballo. ¿Viste? Así se llamó el equipo. Pero la producción. Lázaro te tiró recta en medio, 90 millas, la esquinita afuera, y le hiciste ¡ah! Y hoy, un día como hoy, que esos muchachos... Coño, no puedo hablar, carajo. Ya, tranquilo. Tranquilo, si no hace falta que hable. Mira lo que viene por aquí, mira. Oh, este me va a sacar. ¿Qué me está enseñando ahí, bro? Eso es la encina. Un pedazo de barriga, una chancleta por abajo. Reinier. Ah. No. Pero fíjate, estaba partiendo. Reinier, antes que tú hables. Mira, tú sabes lo que hizo Reinier. Él dice que él no va a Monte Oscuro, al centro de los espiritistas en Bayamo. Pero él sabe que camino al horno, y dime que no sabes cuál es el camino del horno. Me vas a decir a mí, a ver si vas a seguir con tu mentirita. El camino al horno está Monte Oscuro. Entonces, muchachos, para que ustedes lo sepan, allí se baila, el coyunte es el carajo allí, ¿oíste? Oye, Daniel, hermano. Yo quisiera llevarte allí para que tú digas, pero esto qué cosa es. Oye, Lázaro, buenos días ante todo para todos los hermanos que están aquí. Gracias, hermano. Tú me ves que soy jugador aquí en las redes. Pero si tú me conocieras en persona, hermano, no juego dominó, no hago barbecue con nadie. Ese soy yo. Increíblemente, hermano, no, soy un tipo bien familiar. Brother, soy un tipo bien familiar. Me divierto fácil con mi familia, pero muy fácil con mis hijos. Claro, con mi esposa, claro, me divierto muy fácil. Y con nosotros también te diviertes. Señores, déjame que quede claro, yo también me divierto con mi esposa, no va a ser que se lo coja mal, yo también me divierto. Oye, con señores, yo le voy a mandar un video a Daniel para que ustedes vean lo que yo hice, para que ustedes vean lo que hice en Estados Unidos. Yo se lo voy a decir, pero lo van a ver. Mi esposa compró un par de cometas de esa que vienen aquí, de esa papagayo, de eso. Sí, sí. Y dije que esa vaso, eso no se empina como las de Cuba. Y cogí y hice una cometa cubana para el niño mío. Y la empiné en el medio de la cuadra de Miami. Todo el mundo era loco con la cometa que yo hice. Porque esa cometa nunca se había visto una cometa cubana. Claro. Entonces, brother. ¿Cuál era el dibujo que tenía? El papalote. No, un papalote normal. Sí, de yo te lo voy a mandar. Yo te lo voy a mandar para que lo pongan ustedes, para que ustedes vean qué cosa. Todo el mundo era loco y todo el mundo era como que le había llegado a todo el mundo en las redes. Le había llegado como una señal, una transportación a Cuba. Porque eso es lo que hacíamos en Cuba, con palitos. Claro. Sí. El típico papalote. Sí, el que tiene, ¿sabes? Que es de wing o palito de madera. Ese papalote. Hace 2 semanas estaba hablando eso yo. Porque aquí en la playa, los americanos ponen los cometas, se los ponen como de la sillita y eso. Sí. Y se ve chulo, pero es el típico, es el cometa, no tiene nada que ver con el papalote cubano. Sí, el americano, no, pero yo hice uno. Me da una nostalgia del carajo del barrio también. Yo les voy a mandar ahora mismo, cuando me vaya de aquí, les voy a mandar a Daniel, para que Daniel lo saque. Para que ustedes vean qué locura la mía. Yo fui, busqué hilo, busqué papel, busqué todo y lo hice. Y me puse a empinarlo en el medio de Miami. Ahí fajado con los otros gente que si te cortaban el papalote. Oye, en las azoteas. Señores, en las azoteas. Yo se lo voy a mandar ahora mismo para que Daniel lo ponga. Mira. Señores, para hablar rápido el tema, porque estoy trabajando. Tú sabes una cosa que me duele de esta pérdida de industriales. No me gusta. Yo jodo y bromeo, pero no, yo soy simpatizo con industriales. Pero tú sabes lo que no me gusta, hermano. Que a veces la gente dice, no, que el director no es el que pierde el juego, que no es el que juega. Hermano, para mí Carmona le puede haber sacado más sumo a ese equipo. Para mí. Sí se le pudo haber sacado más humo. Puso al zurdo bateador primer bate, lo puso ya en el último juego. Muchas cosas, hermano, muchas cosas que creo que sí, que siguieron al traste con la derrota. Sí. Oye, hermano. Para ti perdió más Carmona que lo que ganó Bayamo. No creo que así tanto, pero sí tuvo que influyó mucho Carmona, hermano. Sí influyó Daniel.
Daniel, tú no puedes abrió con el left field ese, no me acuerdo cómo se llama el left field, teniendo al pelotero que más te anotó carrera, sentado en el banco, bro. ¿Viste? Yo no entiendo, no hizo los cambios necesarios. Para mí, hermano, no. Un poco destello de cuarto bate y de Andrés Hernández, que mucho se tenía que esperar. Un pequeño destello. Uf, para mí, hermano, para mí no. ¿Qué hace Pedro Álvarez saliendo en ese juego, bro? ¿Qué hace Pedro Álvarez? Sácate a otro. Pero Pedro Álvarez no podía ir a perder el juego ese que perdió, el segundo que perdió Pedro Álvarez. No este que pasó ahora, el segundo que salió a relevo y lo perdió. Pedro Álvarez no tenía el descanso que tenía que tener y se vio ahí que salió flojito. ¿Viste? Y para mí, te digo, mucho error de la dirección, hermano. Mucho error. Cuando yo empecé en las series nacionales, yo pensaba que el arbitraje era el trabajo más difícil que había. Y me di cuenta que lo más difícil que había era ser director de un equipo. ¿Y no? Sí, me di cuenta de eso. ¿Por qué? Por varias razones. La primera, que tiene que estarle cayendo atrás a todos los atletas, cuidando. En los hoteles, en esto, que si duermen, que si no duermen, que si están, que si están la disciplina. Que eso no existe en béisbol profesional, pero en Cuba sí. Y lo segundo es este problema de dirigir un equipo, que hay muchas cosas internas en un equipo que afectan a los atletas, problemas personales, problemas privados, y entonces eso el público no lo sabe, y entonces cuando los directores toman decisiones, ellos no tienen una varita mágica, ¿no? Ellos no tienen una máquina del tiempo para saber qué es lo que va a pasar en el futuro, y cuando Claro. les salen mal las cosas, todo el mundo lo critica. Entonces yo dije, ¿qué va? Yo prefiero ser árbitro, me equivoqué hoy, mañana otro juego. Pero el director es todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Cada vez que pierdes el director, el director, el director. Pero creo, viste, profe, hablando de eso, creo que hubo un torriente que no le batió, lo dejó. Hubo un tercera base, Andrés, que no le batió, lo dejó. ¿Sabes? Entonces, no Sí, pero entiendo. hay Entonces, cosas internas en los equipos que tú no sabes. Exacto, es que el que Sí, tenía no, tenía por algo, eso, tenía algo, le dio más confianza. que no viene los por primeros eso te digo, Ahora, señores, por eso le. hay peloteros que los Por, equipos se esconden a la hora difícil, ¿eh? No quieren salir ni a señores, batear, ¿no? por Y eso eso le tú no dije, lo sabes, eso tú no lo sabes, tú estás en las gradas. oíste, profe, por eso dije antes de empezar a hablar yo, dije que no creía que fuera la culpa de él completa. Que creo que incidieron cosas que él no hizo. Por Sí, eso es fue que la lo dije antes de culpa es eso. completa. Y saludo para todo, saludo para todo el panel. Ya dejé que el caballo más elocuente vayamos. ¿Cómo es que hacen los caballos? ¿Cómo es? ¿Cómo es que se llama eso? Relinchan, relinchan. Ya dejé que el caballo más elocuente de vayamos relinchara a lo más alto posible. Vos para allá, bueno, mi salud y mi respeto para todos ahí. Espero que estén pasando un buen día y que así siga el día. Nada, la culpa, primero hay que darle el crédito a Granma, campeón, campeón es campeón, aunque Lama, sea todo lo vaya. contrario. ¿Entiendes? Hay que darle el mérito a Granma, a Bayamo, realmente no son campeones por culpa. Pero tampoco es que esa gente, para todo lo que dijeron por las redes, para todo lo que han dicho por las redes, que los he visto ahí por Facebook, desatinado, con un león, caballero, era para que me hubieran dado unos ganos en los cuatro juegos, porque realmente ustedes han dejado 60 peloteros en base, 60, que si no es récord, está cerca del récord. En una serie de 7 a 4 han dejado más de 50 corredores en base. Es decir, que el bate de ustedes no está caliente, lo que han tenido un bate ocasional. Pero bueno, no voy a demeritar el triunfo de Bayamo. Voy para Industriales, que es el que me preocupa a mí. Carmona tiene que irse detrás del último que salga del estadio, por ahí mismo tiene que irse Carmona. Parece mentira que después de estar un año al lado de Anglada, prácticamente ahí mirando lo que hace Anglada everyday, parece mentira que haber dirigido años atrás en esta pelotica de provincial, porque esto es una pelotica provincial, lo que se está jugando en Cuba. Tú me vas a decir a mí que tú no puedas dirigir un equipo que te metiste 75 juegos sabiendo lo que comen, lo que toman, lo que hacen, cómo duermen y todo. Tú me vas a decir a mí que los proyectos no vas a saber quién es quién ahí. Para tú venir a improvisar con el otro. Si ese es tu abridor del otro juego clave, ¿qué tú vas a trayendo a ese tipo a cerrar, hermano? ¿Qué tú vas a trayendo a ese tipo a cerrar? Olvídate de la payasada que él puede pichar como quiera. Si él quiere pichar y ponchar y después reírse y bailar alrededor en el medio juego, a mí no me interesa. Él ganó 11 juegos y se ganó el respeto de hacerlo. Para mí, ganó ese juego con Industrial y se lo merece. Él puede hacer lo que le dé la gana ahí.
Es lo que tiene que ganar los partidos. Espérate, un momentico, Sergio, discúlpame. No sé si tenga que ver que estás hablando tú, pero donación de Monjita de Pablo Ferrán y dice algo que no logro leer. Ahí, mira a ver el sello que dice. ¡Dúa León! ¡Dúa León! ¡Dúa León! ¡No, no dice Dúa León! No, oye, no. Pabe sabe que la bebida preferida del León es el jugo de naranja. Él lo sabe. Ah, okay, está bien. Él lo sabe. Así que, entonces, caballero, para no hacerme tan largo, yo le echo la culpa completa a Carmona porque, y a Elosei también. Mi hermano, el tercer partido, creo, el primer partido en el Latino, mi hermano, ese biche era base por Bolívar. O sea, tuviste todo lo que estiraron a ese tipo, hasta el sexto inning, y era prácticamente ese juego, había que tomarse un pomo de Ventolimol al lado y me programaste al otro, porque en todos los innings era preocupado, espérate, dos bases por bola, esto, lo otro, ay mi madre, ¿qué va a pasar aquí? Y la gente que la dino con las velas prendiendo, Orula, ayúdanos, hacer el goce eso, a ese mentir. Tú me vas a decir a mí que no había más pitching industrial ahí, no sé, ¿para qué llevan 14 pitches, lleven 5 nada más ya? Entonces los demás pitches que fueron ahí a comerse al hotel, a coger la latilla de refresco, el pan con jamón y a resolver lo que puedan. No, mi hermano, así no. Tú me disculpas, coño, el profe Losey, yo le tengo un respeto increíble porque el profe Losey fue en los años buenos, coño, el talento de mi generación lo tenía a todo dar, pero ahora mismo, mi hermano, el pichín industrial ahora mismo está para la chapita en las cuatro esquinas. Está para la chapita en las cuatro esquinas, se le malísimo. Espérate, aguanta. Pero me van a volver loco. Si el pichín está para la chapita, entonces Carmona, aunque pusiera. Lo no, pero tú, Daniel, cuando tú llegas a una fase de playoff, tú tienes 75 juegos para saber cuáles son los pitches clave y de lo que padece cada uno para tenerlo. Entonces no existe la posibilidad que tú vengas a traer al abridor para cerrar un juego. No es posible. Aparte también el bateo. Mayeta, ¿qué estás haciendo, papi? ¿Qué estás haciendo con el bateo industrial? Realmente el bateo industrial es catastrófico. Tú me disculpas lo que voy a decir, yo conozco a Torrientes desde que tenía 14 años. Y es muy talentoso y todo, y el que venía a las categorías inferiores era buenísimo. Torrientes, lamentablemente, después del accidente que tuvo en la mano, no ha vuelto a ser el mismo, familia. No ha vuelto a ser el mismo. El Torrientes es imbateable. El Torrientes es temible, que le metía gira a cualquiera y batía 4-4. No ha vuelto a ser el mismo. Entonces, realmente, ¿para qué tú retiraste tu GE el año pasado? Si por lo menos, a ver si UGE lucía mejor. Acuerdo. Ahí sí estamos de acuerdo. Si retiraron a Fran Camilo, UGE, ¿sí? ¿A dónde retiraron? Y no se fue Torrientes. Entonces, y Torrientes está más preocupado del ambiente de las redes que de la pelota. Claro, claro. No, pero bueno, ya eso es extradeportivo, que Torrientes es guapo. Siempre ha sido guapo. Yo, lamentablemente, porque cuando yo lo vi industrial en sus primeros años, es verdad que el tipo me dio miedo. Y a mí yo me llenaba de orgullo saber de que, coño, este chama, pero ya después la siguiente de la mano, lamentablemente, ya Torrientes no ha vuelto a ser el mismo. Ofensivamente, defensivamente no sé, pero ofensivamente no sé si le ha hecho daño eso, pero no ha vuelto a ser el mismo. Entonces, entonces los demás peloteros que están ahí, ¿qué cosa es? Entonces realmente tengo que decir que la pelota en la capital está en crisis grave, pero grave. Y nada, familia, para no ser más extenso. Yanela, lo siento, pero esos no son gallos, ni son gallitos. Esos son jiojío para el guá. Los antiespirituales son jiojío para el guá. Y sí, no te vas a ir. No te vas a ir. Y la tuna, caballero, ya ustedes ni pinchan, ni son hachas, ni son leñadores. Ya ustedes ya. Daniel Castro, retira de hacer ya. Deja que Riquito sea el líder de todo. Daniel Castro dijo que cuando le pase a Riquito. Coño, pero qué año le ha hecho Riquito para que Daniel Castro caiga en eso, hacer, coño. Daniel Castro, retírate ya, hacer. Si ya tú estás para dirigir las tunas, hacer. Mira a Civil que vaya para Panamá un rato y dirigiría las tunas tú, coño. Pero bueno, disparen que estoy aquí, caballero. No, una sola cosa, Daniel. Es increíble, como dice Sergito, 14 piches que tengan por lo menos 7 o 8 listos para pichar y que no lo haya sacado, por lo menos como hacen en las grandes ligas. Un pitcher pichea un inning, dos innings y ya, y se va. Y voy buscando la opción, pero es verdad, un brazo que trabaja un juego, casi un juego completo. Después vino relevo y después vino. Es imposible. Y eso es decisión. Porque a mí un pelotero me pide la pelota. Yo soy el director y dice, no, yo quiero pichar. No, usted no va a pichar. Porque me estoy jugando, me estoy jugando lo último. Y ahí pongo toda la carne al asador, como dicen los argentinos. Ahí sí pongo toda la carne y digo, que jueguen todo, vaya. Pero me la estoy jugando. Y por lo menos hago el esfuerzo. En eso sí. Pero es que eso, la,
Eso nada más se ve en Cuba. Eso, es que todo el mundo no puede ser Lázaro de la Torre. Todo el mundo no puede ser Lázaro de la Torre. Pero eso es increíble en esta altura. ¿Cuándo tú has visto aquí a Roger Clemens cerrando un partido porque estamos caos? Eso no existe. Eso no existe aquí. Eso no existe. Eso no existe. Entonces te demuestra que el nivel de la pelota en Cuba es cada día más chiquito. Si existe, lo único que la comparación no vale, porque Randy Johnson salió relevado a cerrar. Pero Daniel, estamos hablando que eso fue una estrategia que tuvo que hacer el de los Diamond Bar, porque su cerrador no estaba haciendo el trabajo. Claro, ¿entiendes? Claro. Y ya su cerrador había incidido en varias fallas. Lo que te quiero decir es que entiendo por qué lo hizo. Que la comparación no se puede hacer, porque lógicamente no es lo mismo, está bien. ¿Y ahora qué pasó? Nada. Vale, Cejito. Cejito, baja todo el mundo. Bueno, Cejito, estoy aquí. Duquecito, estoy aquí. Que tira lo que no quiera. Yo no me he ido. Estoy aquí. No, si nadie. Sí. No, cabrón. Nadie. Estoy aquí, estamos aquí. Los industriales era crónica de una muerte anunciada. Sí. Los industriales era cuestión de tiempo. Granma es superior. Sí. Y no entendí. Hay algunas cosas que no entendí de Carmona. Santi Menocao fue su chores todo el tiempo en la serie. Y le cumplió. Entonces, ahora lo sentó de pronto. Lo mismo pasó con el centerfield también. Y entonces veo cosas que de verdad que no... Hay incongruencias ahí en su forma de dirigir el equipo. Pero bueno, El segundo y el tercer play era Industriales, papi. Gran manera superior a Industriales. No hay picheo. ¿Cómo que no? No es superior, hermano. Es superior. Porque un equipo que gane no sea superior a ti. No, pero hombre por hombre, Granma. Vamos a estar aquí. Hombre por hombre, Granma. Granma es mejor. Granma es mejor. Yo no sé si los chamacos en La Habana ahora lo que quieren hacer es reparto y reggaetón y no quieren jugar pelota, pero realmente la calidad. Hermano, pero qué calidad. Granma es mejor. Hombre por hombre, no es mejor, papi. No es mejor, Cejito. Tú estás cerrado, que sea mejor. No es mejor. No. No lo es. Dime qué es el dinero. ¿Qué es el dinero mejor que los Santos Industriales? Los dos Santos son mejores que los Industriales. Vamos a estar allí. Ya, estos dos nada más. Entonces, ¿y dónde son ellos? ¿Son de Bayamo, Cere? Pero Bayamo no es. ¿Son de Bayamo? Hay que estar allí. El equipo de los Santos. Que los Santos no están. A mí. Que los Santos no están. No, bueno, si los Santos están, ya no son Santos, serían ángeles, para que sepa. Esa gente a no está para eso. Pues esa gente el año pasado parecían samuráis con el sable en la mano. Para todos lados. Pimba, imagínate este año esa gente ahí. Yo no los quiero ni ver a esa gente en empleo. ¿A quién? A Matanza. Yo lo dije que Matanza le metía las tunas a la gente. No, que las tunas, que un cacho, que los leñadores. Yo lo dije que Matanza estaba peligroso. No, Matanza le metió a la. Es como la quinta vaca lo elimina, una cosa esa, ¿no? Cuarta, quinta vaca lo elimina. Creo que es la tercera, o la cuarta. Matanza de corazón, porque se le fue a todo el mundo. A ese sí se le fue a todo el mundo. Exactamente. Es una cosa que quería resaltar. Que hay muchos tuneros que han estado criticando a Matanza, ¿no? Que Cubatanza, ¿no? Que no sé qué. Bueno, ahora, en buena lid, con baja que tienen todos los equipos, mira ahora. 4-1, ¿no? Que 4-3, ni un extraño, no. 4-1. 4-1. Y perdiendo primero allí, allá arriba. Que cuando hay que meter el juego. El primero lo perdieron por Ferrer. Pero bueno. El primero lo perdieron por Ferrer. Sí, siempre pierde el director. Pero mira a Góngora, cómo se recuperó después, bro. Yo no te digo que fue por Ferrer, yo te digo que perdieron el juego porque no batearon a la hora buena, bro. No puede un pitcher retirar tu mini. Me voy ahí, Daniel. Eso fue lo que pasó allá en la zona, en el primer juego. Oye, siempre pierde el director, yo no sé por qué. Bueno, Tino, Daniel, eso mismo iba a decir, Daniel, que ha tenido la posibilidad de dirigir, ¿no? De cierta forma, la pelota tiene sus características como tiene. De cierta forma, de dirigir. ¿O qué de cierta forma? No, sí, pero te digo, de dirigir una pelota. De dirigir. Hay aspectos que son internos que no sabemos lo que estamos jugando. No se sabe. Hay una realidad en eso. Hay una realidad en eso. Que
A ver, con respecto al juego de a lo que hizo Carmona, que no me gustó, yo fui uno de los que tenía Industriales por ADN, como se dice. El mismo juego de la falta de respeto que hizo con Avilés, no pasarlo en aquel juego. Es un ronco hombre con primera desocupada. Son cosas. Tienes un tipo que es equipo nacional, que tiene Pelegrini de cierta forma. No está bien, pero un tipo que tiene Pelegrini. Ahora mismo en Industriales no hay un tipo que tú puedas decir que tiene un Pelegrini como tiene Granma, un ejemplo que te puede venir mismo Carlos Benítez, que ha estado, que se ha puesto las cuatro letras. En Industriales ahora mismo no hay un hombre que tú digas, bueno, este hombre puede despertarlo, ¿no? Exactamente. En este momento Industriales no lo tiene. Entonces, cuando tú pasas a Granma, vas a picharle a Avilés, que está jugando. Si no estuviera bien, no estuviera jugando. Vas a picharle a... Entonces hay decisiones que sí se le dan a tus manos. En ese mismo caso, no tienes un buen picheo. Que no tienes un buen picheo. Yo estaba viendo la pelota loca esa y están diciendo que no, que Industriales depende del bateo. No, Industriales depende que después que se vaya, que esté bien ahí, que Andy Vargas ese, que es mejorcito que lo está haciendo. Después que se va, el mejor que está ahí, tiene que asumirlo. Hermano, pues ustedes vieron el cuerpo Andy Vaca. Ustedes vieron el cuerpo Andy Vaca. Está para la lía. Está para la lía. El cuerpo está... ¡Por Dios! Y entonces, cuando tú sacas la cuenta, de Industriales, perdió con la... No, vaya, ni la tercera parte de la versión de Bayamo, como dice el hermano López. No perdió como el mejor payaso. Espérate, caballero. Yo voy a decir una cosa. Yo oigo a todo el mundo. No, se le fue Santos, se le fue el otro. Industrial se le fue Branchi, se le fue no, el otro. No. A todo el mundo se le ha ido pelotero. No, no, que se la, es que... no, la parte que se le van, no. Pero un equipo de Industriales. ¿Qué parte? El equipo Industriales, como estaba, hasta donde yo, que yo a empujones con el último juego y vamos a ver no sé qué hacemos. Ese equipo Industriales no tiene, es lo que te estoy diciendo, no tiene un hombre o uno o dos en el picheo. Por eso, ni en cuando la doy el pronóstico, todo el mundo sabe que soy azul. Pero cuando doy el pronóstico, dije Granma, porque Industriales te ganó 7 juegos pegados y después metía 4 o 5. Eso es un equipo estable. Un equipo que está a lo que venga. La definición que yo tengo para eso es el odio, papi, que voy a todas las redes sociales y el odio es tan grande. No, ya es otra cosa. Yo soy más azul que la yatilla y más azul que el león. No se puede tapar eso con un dedo a la A. El latino. Se le fue. El Abel García, que más o menos le ganó un huevito, 5 huevitos, 3 huevitos, se le fueron por estar igual, ¿no? Pero Alay, el año pasado tuvimos el MVP, tuvimos el Ranchi, tuvimos los Seguien y no ganamos tampoco. Entonces no me vengas a decir a mí que si tuviéramos a Quintilla Tantal íbamos a ganar nada. No, el año pasado teníamos mejor equipo y no ganamos. Este año, peor equipo, no podemos ganar, hacer que sea realista y hay que darle crédito que a quien se lo merece. Hay que dárselo a Bayamo. Y con respecto, Daniel, lo que bueno, tú preguntabas, con respecto ya. a que si la afición de Granma. Felicidades para todos los Mexi. Le faltan 8 para cogerme todavía. Ya, fíjense. Ya, para hablar. Dice hola ahorita. No, que Industriales no van a hacer 12 años. Los Yankees tampoco van a hacer 13. Y son los Yankees. Pero aguanta que te tengo una analogía. La última vez que Industriales quedó campeón, los Yankees ganaron en el año anterior. Así que ten cuidado. Yo lo único que le estoy pidiendo a todo el mundo es que por favor cambien el director. Realmente lo que hizo Carmona hoy, lo puede haber hecho, lo podía hacer Rudy Reyes. Lo puede ser el mismo Mayeta, lo puede ser el mismo Tavares. Son gente que se está mandando. No, pero creo te voy a decir una cosa, Sergio. Esto, o sea, yo, sobre todo tú, fíjate, no creo que te esté tomando sorpresa. Estamos hablando de que Carmona arrancó con la salida injustificada y muy poco profesional de Fran Camilo Morejón. Carmona estuvo en los escándalos que ha tenido Industriales con Andresito, Pedrito, con todo el mundo. Y Carmona nunca ha sido el tipo que dice, voy a echarme al equipo en la espalda. O sea, el manager de, voy a comerme la pelota por este tipo, no lo es, Carmona. No, hermano, hasta la comisión, no se había acabado el playoff y ya puso a Industriales eliminado.
No, eso está, pero de récord, bro. Estuvo 24 horas puesto eso ahí. 24 horas puesto ahí. Y lo más lindo, que todos viven en La Habana, lo que odian y critican. Ya lo estábamos diciendo ahorita, La Habana fue tomada por los ingleses y por el resto de la gente. Mira, con respecto a eso, Daniel, yo también discrepo un poco por lo de La Habana, porque cuando Industriales gana, se llena más que no hay cabida para otra provincia. Cuando Industriales está ganando, La Habana te llena cuando ven Esperanza. No me digas eso, eso pasará en Ciudad Ávila. Pero mi hermano, si hay un estadio que puede decir que tiene dos fronteras, ese es el latín. Sí, mi hermano, el 32. Te voy a decir una cosa. El 32 la ganó ganando. El 32, una de las cosas que él dijo que fue a La Habana hacer fue a ganar el latino. Y nos trae estar un buen momento y ganó el latino. El 32. No, yo ahí en eso ahí discrepo contigo, porque realmente yo te voy a decir una cosa. Pero, yo nunca he tenido problema ninguno con que la gente mire para La Habana, porque en todos los países del mundo la gente mira para la capital. Porque hay más dinero, porque hay esto, ¿entiendes? Aquí el culpable de que los demás no puedan legalmente establecerse en La Habana, todo el mundo sabe quién es, ¿entiendes? El pichón de gallego. Que él siendo oriental, se fue a ir para La Habana y después no dejó que los orientales vivieran en La Habana. El pichón de gallego. ¿Entiendes? Ese es el culpable de que pase las cosas que pasan con los orientales. ¿Entiendes? Pero no obstante a eso, yo te voy a decir una cosa, mi hermano. En La Habana no hay habanero de hacer. En La Habana está llena de todo. Sé, pero con una buena versión de Industriales. No me digas que el latino no se revienta. Increíble, ¿no? Con esta versión a lo mejor no, pero con una buena versión de Industriales, la tiene se revienta. Lo que no es esperanza en este equipo, la gente le da lo mismo. Siempre va a haber cabida. Hay dos bandas, era Santiago, después fue Villa Clara. Ahora hasta Granma te llena más latino que lo mismo industrialista. ¿Quién viene después? Pinar del Río te lo hacía porque estaba cerca, pero después ¿quién viene? No, pero tú sabes. ¿Entiendes? Hace un plan. Con Camagüey se reventó con Camagüey también. Eso no es 100% lo menos, eso es 100% anti-industrialista. No, y orientales, pero... porque claro, no, La Habana. Puede ser cienfueguero, puede ser pinareño, claro. Que si está el latino jugando contra alguien, le voy al equipo que vaya contra el industrial. Claro, pero la cuenta que yo hago es que si hay una buena versión de Industriales, que a la gente le ilusione, que la gente van y apoyan, y después te critican, después cuando haces una mala ataque que tienes que salir con un helicóptero, pero la gente va y apoya lo que el habanero dice, va a volver al estadio. Si es más de lo mismo, ¿entiendes? Es lo que pasa también, porque es verdad, La Habana cuando saca la cuenta de población, La Habana está tomada desde hace años, pero si no tiene una buena versión, no tiene una buena versión de Industriales, que tú puedas ir de arriba, que tú puedas apoyar a ese equipo, que te puedas poner una camiseta de tu jugador, o que alguien esté buscando no sé qué, fíjate que no van. Es lo que pasa. Llegó Damián con la pregunta bajo la manga. Dígala. Esto es sencillo, para que tengan una idea de cómo funciona esto. Ustedes se acuerdan en los años las pizzas que hacían en el latino. Sí. Tremendas pizzas, unas pizzas muy buenas. A medida que fueron pasando los años, la gente se fueron robando la harina, se fueron robando el queso, ¿cómo fue la calidad de la pizza? Me disminuyó. Así mismo, pelota con los peloteros. A medida que han ido pasando los años, se han ido quedando los peloteros, la calidad va bajando. ¿Qué es lo que pasa? Hoy por hoy, en La Habana, si desayuna no come, y si come no almuerza. Y ten cuidado. Entonces, mientras en La Habana los peloteros sigan comiendo pizza y refresquito todo aquí, no va a tener un pelotero con 400 libras que meta los palos cuando tiene que meter. No hay tomatotipo de pelotero. Los peloteros virtuosos ya no existen. No hay un tipo que haga un rolling bien. Hay un tipo que haga unas jugadas espectaculares, no hay habilidades con los peloteros. Y los poquitos que llegan, los poquitos que salen, que ya tienen 13, 14 años, hacen así y se van. Industriales no van a ganar más un campeonato, por lo menos, hasta que la gente se mejore. Con eso se la dejo a ustedes. No hay talento, papi, no hay escuela, no hay talento. Hay escuela, no hay talento. Pero fíjate, si el resto de las provincias sí pueden ganar los campeonatos, no es justificación para Industriales. Claro que no. Pues, claro que no. Nadie va a llegar a 12 porque se va a caer eso allá en Cuba. Ya eso no va a existir más. Ya.
Eso, y vamos a una liga nueva, perfecto, así sí. Claro, ya, fíjate eso, y al final Industriales va a ganar de Cuba. Va a salir de todos lados. Vamos un momentico con lo que nos prometió Reinier en producción, se lo acabo de pasar ahora mismo. Vamos un momentico con lo que prometió Reinier, para que nos dé un poco de nostalgia por la infancia nuestra. Coño, Reinier se fue para los papaloteros entonces, ¿no? Todos los papaloteros, mira para allá. No. El que venga el sol de guerra se las va a tener que ver. El verdadero Pápalo de verdad, bro. No, claro. El que venga el sol de guerra se las va a tener que ver. Se las va a tener que ver. No, corre, Gudu, corre, Gudu. Qué bien. No, y se la tiró una ciclovía, por lo que estoy viendo ahí, no es una ciclovía, ¿no? Unas aventuras muy bonitas, pero con un contenido muy complicado. Súper complicado. No, la historia más falsa de la humanidad es esa, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Oye. Por eso a mí me gusta. Yo me crié mucho con mi abuelo y mi abuelo me contaba a mí la historia de los Mambises, esa es la que me gusta a mí. La otra es mentira, la otra es película de Hollywood. A mí la real era los Mambises, oíste, que esa gente iba a andar cojando de esta. Oye, Dani. Dame un chance que me voy a meter en candela aquí, ando por el medio del tráfico, hablando con usted aquí. Lo que hace la industria. Mira para acá, Lázaro, que lo he encargado porque Ole se fue. Ole el otro día me metió que mi antecedente ya es campeonato. Lo que estaba... Sí. Y cuando busco, tiene 6, hermano, y me dieron 4. O sea, todo el mundo une ahora. Si no, pero Pinar sí puede sumar. Mira, todos los equipos que ganaron como citricultores, como enegueneros, como vegueros, sí pueden sumar. Porque ese era un medio equipo de la provincia. Lo que no puede ser es al revés. Que ahora el que ganó su carrera, vamos a hacerlo a los Villas, vamos a hacer a Santi Espíritu. No. ¿Pero por qué, Daniel? ¿Pero por qué pueden sumar? ¿Pero por qué pueden sumar, Daniel? Citricultores, ¿qué es un medio equipo de la provincia? Están en la misma gráfica, ¿cómo van a sumar? No. No, alá. Citricultores era de Matanza. ¿Cómo? Citricultores era de Matanza. Exacto. Matanza. No, Forestales. Exacto, era de Pinar del Río. Pero eso no era mezclado con nadie, al contrario, era la mitad del equipo de la provincia. Sí, pero Daniel. Se tuvo los Bravos. Los Boston Braves, los Milwaukee Braves y Atlanta Braves. Ajá. ¿Tú no los cuentas los cuatro? Porque son 4 campeonatos. Pero no es lo mismo, Cere. No es lo mismo, Daniel. Es que no es lo mismo por culpa de la Federación Cubana de Béisbol. No es culpa de la provincia. Para mí sí se suma. Exacto. No hay selectiva, no Copa Revolución, no Copa Gran no sé qué cosa. Nada de eso me vale. Serie Nacional. Nada, no. Es igual que me dicen que Industriales ganaba por Metropolitano. ¿De dónde salió Contreras? ¿De dónde salió Lazo? ¿De Forestales? No, nadie se acuerda de eso. En los Metros Industriales. Yo entiendo una cosa. En la serie nacional están inscritos algunos equipos con sus nombres. Con sus nombres propios. Eso es ya nuevo. Sea, antes no era así, pero bueno. Bueno, como con su nombre propio, de la provincia que sea, no voy a ahora criticar a nadie. Pero si ganó Metropolitano. Un campeonato se la nota Metropolitano. Si lo ganó Industriales, lo ganó Industriales. Centro Habana, igual. Yo no entiendo, de verdad que yo no, eso sí no lo entiendo. Porque... El problema es el cambio que ha habido, Lázaro. El problema es el cambio. Entonces no es justo. Pero no es justo que Pinar del Río no se haya llamado Pinar del Río, haya ganado como veguero. Y entonces de pronto te dicen, no, ya ese equipo no existe, ahora se llama Pinar. No es que jugaba Pinar y veguero, ya eso es otra cosa. No, es que le dijeron, ya veguero no existe, ahora se llama Pinar. Entonces esa es la parte que nos gusta. Es al lado. Y las estadísticas se centran en la provincia. En la provincia. Sí, pero entonces son las estadísticas. De verdad lo pasan al final de año. Claro. Es lo que yo creo que sería lo más sensato. Porque si no es justo con las provincias. Lázaro, olvídate de eso. Eso lo va a ser los mejores, hermano. Por eso tanto el odio. Y estar arriba uno. Ahí. Eso lo vamos a hacer. Desde anoche está súper caliente con eso, Daniel. Él está ahí. Y yo te digo la verdad, yo no lo entiendo tampoco. Ya para irme,
Tú no puedes jugar con Yoval, con el equipito que tiene Yoval aquí en Tampa, para enfrentarlo con el equipo de cinco platos, mano. Con el de Pablo. Claro, claro que se puede. Lo único que yo tú no le diría equipito, ¿eh? ¿Eh? Yo tú no le diría equipito. Ni equipo, el equipo de Yoval. Bueno, el equipo. El equipo. Ahí está, ok, está bien. Ya te mandé mi foto, yo te mandé mi foto ya. No, por cierto, me mandaste un video, pero no lo podemos sacar porque estamos privados. Mándame el video. No me mandes el link, mándame el video. Ah, ya. Para que seguido me vea dando caña pelo duro, con 42 años, caña pelo. Y la gente os pide ese loco en el estadio gritando tu nombre. No, locura eso, locura. ¿Qué equipo tú tienes, Daniel? Estos lobos. Te quiero, abrazo. Estos lobos son especiales, para que tú lo sepas. Oye, espérate, que no quiero dejar de hablar de Santi Espíritu. Primero porque, o sea, tiene la soga al cuello. Tiene que ganar los dos que quedan contra Pinos del Río. Y además, Yanela, ahí está. Yanela ha pedido bastante que hablen de eso. ¿Qué ustedes creen? ¿Se acaba eso? No, ya, yo le diagnostiqué a Yanela que lamentablemente ya ellos vienen de ser gallo, gallito, pollito, y ahora se han convertido en un jiojío, que es aquel pollito chiquitito, que es inofensivo. Es como aquella caricatura de los muñequitos, el pollito y el majá, ¿se acuerdan? En Cuba. Bueno, es algo parecido así, lamentablemente, Yanela, es lo que pasa. Yo no sé qué es lo que pasa con este espíritu, pero siempre es así, hermano, siempre es así. Óyeme, yo quiero, ¿cuál sería la mejor versión del equipo de este espíritu? Porque yo no me acuerdo. Se pega, Dubieski. Metieron 66 honrones entre los tres, entre Yurieski, Cepeda y Eriel. Ah, y a eso súmale. Jenny Embeo, Monteagudo. No, pero. Era Monteagudo. Y Freidico y Jiménez. Eso era una bandaza. Sin Santi Espíritu. No, en ese tiempo con Yurieski, Monteagudo, Jenny Embeo, Eriel Sánchez, Cepeda. La de 2002 que la tenían con Oguín, esa era la que te ponían. Pero yo creo que la versión, la otra, esa que está diciendo, la de los 66 horrones, era mejor todavía que la de 2002. Pero claro que mejor. Sí, era mejor, claro. Pero no, en esta ya en la versión de esos caballos ya tenían más madurez. El mismo Yurieski ya tenía unos equipos Cuba echados arriba, ya los tres están en el equipo Cuba. Pero yo creo que lo de ellos es más psicológico hacerlo, porque no es posible que ellos en la temporada regular le pasen por arriba a todo el mundo y después los playoffs. Yo creo que lo de ellos es psicológico, los playoffs. Vaya, no sé. Yo creo que es psicológico en los playoffs, que ellos se presionan, porque no es posible. Vaya, también hay que tener en cuenta aquella generación de Santi Espíritu, de Cepeda, Julia, que era espectacular. Pero también, caballero, había un Santiago que temblaba, había un Pinar que temblaba, Industriales temblaba, Industriales duro. ¿Entiendes? No es que la cuestión de que ellos estaban duros y los demás estaban débiles, no. Ellos estaban duros, pero los demás estaban durísimos. ¿Tú me entiendes? Y lamentablemente no pudieron llegar. No, nada más que llegaron a una final y la perdieron lamentablemente. Yo creo que eso es culpa de Correa. Ese fue Correa con el bate que le echó el veneno. Daniel, ¿y cuáles son los juegos que quedan ahora? Bueno, quedan los dos cruces de Santi Espíritu Pilar y el de Mayabeque Ciego. El de Mayabeque Ciego está 2-2 y el de Santi Espíritu Pilar está 3-2 a favor de Pilar. Yo lo dije, que quiero la pendiente de tabaco, mi hermano. Y les digo una cosa, caballero, desde mi ignorancia. Yo pensaba que este Urquiola era el Boniato Alfonso. No, es que son Jimagua, porque son idénticos, ¿no? Padre e hijo, ¿no? Padre. La genética funcionó, ¿no? No, yo pensaba que era coño, de figura de atrás, y es el chamaco, pero es que son increíbles. Oye, Santi Espíritu lo gana, señores. Oye, espérate, antes que te vaya, Manu, antes que te vaya, producción, sácame el uniforme de City Connection. De los angelinos, que lo compartió Carlos Rojas, para que lo vean, ¿no? Que está bien. No, City Connection, recuerde que es el uniforme que se hace vinculado a la ciudad. Qué cosa más linda. Un uniforme que se saca en algún momento en el año, los han ido sacando escalonadamente y tienen un diseño, a mí por lo menos este me gusta mucho, de verdad. Precioso, de verdad. Está bien bonito, bien bonito. Porque el rollo años 70.
Es una bomba, exacto. Carlos tendría más dato para dar, porque Carlos está muy preparado en esto. Pero que, por cierto, se estrenó su blog. Les recomiendo que lo vean, porque es un blog muy bueno de lo que es el logotipo. Sacó un logotipo de los Elefantes de Cienfuegos, que fue el primer logotipo oficial del béisbol cubano. Está bien bueno. Estamos hablando de década del 20, si no recuerdo mal. Igual, estos son cosas de Carlos. Les recomiendo que sigan el blog. Y me faltaba tomar producción, ¿qué era? Oh, lo que estaba hablando ahorita, el programa de MLB Network. Se llama MLB Bikini. Es un programa que ellos tienen durante la misma jornada y te están sacando todos los juegos simultáneamente. No tienes que ver un juego. Te metes aquí y te saltan de los Padres para Chicago, de Chicago para los Yankees. Te van dando todos los resultados a la misma vez. Cada vez que se vayan ajustando los marcadores. Está bien bueno esto. Y lo último, antes que se me vaya, una trivia que tenemos. Sácame la otra foto. Me tienen que decir quién es este pelotero. Tienen que decirme quién es este pelotero y bueno, tenemos premio especial para que lo adivinen. ¿Quién es ese pelotero? Está jugando en la Florida. Es una liga de la Florida. Si quieres, sácanos nosotros pantalla a ver si lo ven un poquito más grande, producción, o ponla más grande, no sé. Nada más irlo en el televisor. ¿Es Grandes Ligas o...? O no creo que haya llegado a las Grandes Ligas, la verdad. ¿Todavía no ha llegado? No, ni creo que vaya a llegar ya, la verdad. ¿Yunieski Gurriel, el hermano de Gurriel? No. No. Ese es Lázaro Vaca. ¿Quién? No. Es 20. No, pero es zurdo. Ah, es zurdo. Oye, usted, Nico, que le damos la ventaja. Ese es Alain Fontanile, señores. Ah. Te lo digo y todo. Te mandé la foto, Daniel. Ah, ese fue Alain. Ese es Alain. Que está entrenando porque dice que va a ser cuarto bate el equipo de su incompleto. Dice que va a ser el cuarto bate. Yo, Candela. Perdón, su incompleto no. De los lobos de su incompleto. Así que ya saben quién es ese pelotero ya. Y por último, vaya, porque a veces la mujer tiene que olvidarse de ella. A mí la falsa mujer no creo en ella. Felicítenos, por favor, producción. Saca un datico que nos acaba de este mismo instante de mandar Google. 100K, mi hermano, 100K, 100 mil seguidores, ¿no? No, 100 mil clics en búsquedas de Google en 28 días. Ok. Nos acaban de regalar ese premio, trofeito en suicomplato.com. Yo siempre se lo digo, si ustedes no lo ven, se están perdiendo la mitad de su vida. Ahí está, gracias. Bien. Gracias a Google y gracias a todos ustedes que en realidad hacen muchísimo porque todo esto sea posible. Bueno, ustedes también. Entonces, el espíritu va. ¿Cómo quedan? ¿Quién se queda? ¿Cómo quedan? ¿Cómo quedan los pareos ahora? ¿Con quién va a Pinar si gana? ¿Con quién va? Porque esa gente allá, la sede nacional en Cuba, los que clasificaron se matan entre ellos. Granma contra Matanza. Y de los otros dos lados, los que ganen se matan entre ellos. ¿Ah, Matanza va con Granma ahora? Sí. Ay, mamá. Bueno, pero nada. No es lo mismo drama si los hermanos Santos que con los hermanos Santos. No es lo bueno, mismo. Yo me voy con la tela de Cuba, ¿oí? No, yo voy con los míos también. Coño. Matanza. Yo voy con Matanza. Matanza porque tiene un jugador que es bueno, muy bueno. El director. Mejor que Carmona. Obvio. Ahora, yo quisiera antes de irme. Daniel, respóndeme una pregunta. Dime, hermano. Si tú hubieras sido el que estuviera de director de los industriales en esta serie, ¿tú hubieras cometido los mismos errores de Carmona? No, claro que no. Cada director es distinto. No, pero tú. Sí, exactamente. Pero tú hubieras caído así en cosas tan... Es que te digo una cosa. Mira, un playoff no es que voy a dirigir un playoff. Tú tienes que prepararte para cómo tú llegas al playoff. Como dice Cejito ahorita. Ahora, Emanuel no me puede decir a mí en el juego 3, pues Cori soy yo. Si yo me he metido el año entero abriendo con Emanuel y no creyendo en lo que me voy a ofrecer. Yo tengo que llegar al playoff pensando. No es que tú dices, espérate, voy con una estrategia que no voy a mover. A veces la dinámica del juego te obliga a mover la estrategia. Pero tú no puedes improvisar en un playoff. No puedes improvisar en un playoff. Ahí es donde no puedes. Ah, te quedas lesionado, expulsado, que sea. Bueno, para el carajo, no hay más nada. Pero si tú tienes todos los peloteros con lo que llegaste. No, tú tienes que ir con una mentalidad, este es mi equipo, y así yo voy a jugar.
Realmente es así, no. Ese partido, creo, él prácticamente hizo un experimento con el, no recuerdo el nombre, el Abriol, que era a cada vez que abría un inning eran dos bases por bola. Y era rezando, y no sé qué más, que parecía todo el mundo. Yo ese juego lo estaba mirando un puro nervio. Yo, mi hermano, aquí viene el palo, le van a meter dos. Aquí viene el jorrón, le van a meter tres. No, mi hermano, yo en un playoff no consigo un piche. Porque tú me dices, en temporada regular, tú dejas que el hombre camine lo que más se pueda, porque es un juego normal y puede pasar cualquier cosa. Pero en los playoffs, un lanzador con tanto poco dominio de la zona de strike y con tanta deficiencia, no, hermano, no, eso no existe. Y dejarlo caminar tanto, porque tú miras, bueno, caminó cuatro innings, pero no va a ser así, no. Aparte, los tres, no, fatal. Yo realmente, vaya, estar al lado de un hombre como Rey Vicente Anglada, Que no es que Rey Vicente pero, sea... Pero por eso te interrumpí ahorita. No es lo mismo estar al lado de Anglada que ser Anglada. No es lo mismo. No, pero Daniel... Te pongo un ejemplo completamente distinto. Un gran conocedor de béisbol, un gran preparador como Víctor Mesa, no sabía ganar. No sabe. ¿Entiendes? O sea, no es solo... Espérate, que yo sé cantidad de pelotas. No es saber ganar. Es saber que la gente diga... Lo que me queda aquí son 2 millas, pero esas 2 millas tienen que ser strike, porque este man es el animal de los animales. Y tengo que meter strike con estos 2 millas que me quedan. ¿Entiendes? O sea, es decir, yo me tengo que partir la pata. Es como cuando pichea tu as. Si es un tipo, el mejor piche del equipo. Si es un tipo que se lleva bien con el equipo, que el equipo cree en él. Ese día tú sales a comerte la pelota. Porque tú sabes que ese día tú no te puedes caer un fly. Que ese día tú no te puedes luchar con hombre tercera. Porque ese es el tipo tuyo, ese es el animal. Está pichando el quinto de la rotación, que es un mal venido ahí, está bien. Pero el animal, el primer piche, tú tienes que salir a comerte la pelota. Así es como se juega la pelota. Exactamente. Alguien entró, creo que ahí a la pulsón y dijo algo muy real. Y es verdad. Que no vieron Industriales jugar con la garra que se caracteriza Industriales, por lo menos en esta fase del campeonato que es playoff. Industriales de por sí siempre tiende a sacar la garra de campeón, de cosas. Realmente no hubieron, vaya. Yo, Cejito, no lloré más, compadre. No, yo llorar, hermano, yo. Yo, no, ya era. Lo que pasa es que. Lo oye, que pasa te cogió más danza. No, oye, que te cogió más danza. No, Cocorilo, no me lo sofoque, que va con nosotros ahora. Él sabe que el año pasado, yo me disgusté mucho con ustedes porque ustedes se dejaron ganar por Granma, se dejaron ganar porque tenían más equipos. No, tengo que decir una cosa buena. Tengo que decir una cosa buena, Industriales. Si no se le va a nadie, vi dos pitches tirar 90 y pico millas al final ahí en el juego de ayer. Que si no se le va a nadie del equipo, tiene muchas figuras jóvenes Industriales. Si no se le va gente del equipo y puedan aguantar una serie más, pueden el año que viene. Yo creo que tiene un mejor papel que este. ¿Oíste? Si no se le va a nadie de aquí a la serie que viene, está difícil. Pero vi dos fichas final ahí. Y el primer. Oye, por otra parte. El primer base de Industriales. Tengo que decir que cargué un león azul. No, el slum de bateo y el slum del corazón. Porque a ti se te puede caer un fly con el juego caliente. Un fly aquí en bandeja. Exactamente. Donde te puede caer. La tienen que coger con los dientes. Porque ese hombre estaba bateando todo lo que le daba la gana. Y llegó, llegó ahí y dijo, güey. Pero ahora pregúntate de dónde es. El bate lo dejó, parece que el bate lo dejó en el juego 75 y para los playoffs no pasó el bate ese. Mira a ver de dónde es, mira a ver el carnet de dónde dice SSP, Santi Espíritu. Cero. Oye, cero equipo, me tengo que despedir que tenemos una sorpresita que no podemos. Nos vemos, familia. Nos vemos ahorita en redes, se van a enterar ahorita en redes. Oye, Lázaro, tocayo, ¿cuándo arrancamos, tocayo? Quería agradecerle a personas que se han ido a suscribir al canal. Y me han escrito a nombre de Lázaro el Tocayo. Me han escrito. Y así, poco a poco, le está diciendo que estoy ganando en seguidores para poder hacer una directa, porque normalmente el público que sigue, que estaba siguiendo mi página desde Cuba y sabemos lo que es. Entonces, oye, hasta que no logre un poco salir de frontera para que la gente sepa, se entere cuando estoy conectado. Oye, yo te sigo por aquí. Mójate. Tengo entrevista.
Boa, de Lázaro, ¿con quién te vas? ¿Con Dosetti o con mi equipo de Golden State? ¿Con quién tú te vas? No, mi hermano, ahí me voy con... Un momento, si quiero después a ti, me voy con los Boston en 6. Ah, no, no, con yo en 6 Golden State. Ustedes van a saber lo que es el embate de ya, nos vemos allá. Oye, estamos despidiendo, caballero, familia. Dale, oye, Lázaro. Oye, gracias, Daniel. No, gracias a ti, mándame la dirección, Lázaro, mándame la dirección. A ver, dime. No, que gracias por algo que no... Que no esperaba. Ah, bueno, verdad, bien, esperaba, esto es tuyo. Esto es tuyo. Tiene tu nombre, no lo tiene puesto, pero se lo podemos poner si tú quieres. Esto es tuyo, dale. Mándame la dirección de verdad, ¿eh? Ok. Dale, gracias, mi hermanito. Bueno, estamos despidiendo por hoy. Tengan un miércoles que no se le atraviesa a nadie, señores. Ya ustedes saben que eliminados Industriales Las Tunas clasificaron a las semifinales Granma y Matanza. Quedan aún Santi Espíritu y Pinar del Río. Ese cruce estaba a favor de Pinar 3-2, mientras que empataba 2 partidos por bando. Andan los avileños y los mayabequenses. Nos estamos despidiendo por hoy, señores. Tengan un miércoles fantástico, que la semana siga siendo de maravilla. No nos dejen seguir en redes sociales, que hoy tenemos mucha sorpresa. Todavía no dije nada y estoy loco por soltarlo, pero mucha sorpresa tenemos hoy. Sin más, por ahora soy Daniel de Mala y esto es Incompleto.